data el podcast Hola de nuevo, aquí estamos como cada semana en Hiperdata, tu vida conectada. Este es un podcast dedicado a la ciencia, a la tecnología, a evangelizar sobre estos temas que a veces nos cuesta entender. Aquí aprendemos juntos. Y en el día de hoy tenemos una entrevista sobre un tema que es muy coyuntural, que está muy de moda, del cual se está hablando muchísimo. Tenemos a una invitada, ella es Julieta Shulkin, es una persona que sabe mucho de tecnología y con la cual vamos a hablar de los NFT. ¿Quieren saber qué son los? NFT en segundos aquí en Hiperdata. Y en el día de hoy vamos a incendiar las plataformas de podcast. Pues tenemos a la diva de Divas, a la diva de los contenidos para adultos en Colombia y en muchas partes del mundo. Tiene muchos fans. Esperanza Gómez. Sí, señor, como lo oyeron. Vamos a estar aquí haciéndole muchas preguntas sobre sexo y obviamente sobre tecnología. Y al final en Hiperdata tres nuevos términos tech Etimología tech que tiene que ver con nuestro tema de hoy, los NFT, los Non-Fungible Tokens. Así que ajusten sus cinturones. Sequence start. Ajustenlos bien porque este capítulo arde. Encendemos esta nave. Bienvenidos a Hyperdata, tu vida conectada. Y en hiperdata esta semana vamos a hablar de un tema que ha venido ocupando titulares, páginas, diarios, la gente no entiende y bueno, vamos como que todos entendiendo más el todo el tema de los NFT, estos criptoactivos por los que la, la gente paga mucha plata, pero que realmente a la casa no se lleva nada, solamente unos y ceros. En la nube. Para hablar al respecto, tenemos a Julieta Schulkin. Ella es argentina, es periodista, columnista, especialista en tecnología y escribe también en Infobae. Julieta, bienvenida a Hyperdata. Muchas gracias. Un placer estar aquí. Hablemos de esta nueva tecnología que está asociada a otras plataformas, el NFT. ¿Qué es un NFT y para qué sirve, Julieta? Bien, la primera sensación es que esta, que es la sigla del momento, como tú lo decías, se confunde con la tecnología. NFC, que es la que tenemos en el celular que nos permite pasar datos de un dispositivo al otro, ¿no? El near-field communication, este es otra cosa, pero tal como pasa con, con los televisores y los modelos y las nuevas siglas, nos viene como a confundir a veces porque tenemos mucho que aprender en este universo de blockchain y de criptodivisas, criptomonedas, que hoy está tan vigente, tan fuerte y creciendo. Esto se, se engloba ahí dentro de esos conceptos. El NFT... Como decías, es el non-fungible tokens, que en español significa tokens no fungibles y está bueno entender a qué se refiere algo fungible. Fungibles es algo que tiene deterioro, que se gasta con el tiempo, como puede ser, lo digo en, en pesos argentinos, ¿no? Un billete de 100 pesos argentinos, por ejemplo, se puede intercambiar porque me pueden dar eh, dos billetes de 50 por uno de 100, pero además con el tiempo se gasta, pierde valor. Se puede perder inclusive. Y en este caso estamos hablando de activos digitales, de bienes, de ítems que no se gastan con el tiempo y que cobran muchísimo valor para el mundo del arte especialmente. Obviamente, en realidad, para todo, porque todo se puede tokenizar si estás dentro de la cadena de bloques de Ether, de Ethereum, que también nos tenemos que alfabetizar en ese sentido, ¿no? Del mundo blockchain. Pero lo que hace esto es descentralizar el intercambio de bienes, de activos digitales. Y eso creo que es lo interesante, Daniel. Julieta, ¿a mí para qué me sirve tener... Un token que me costó dos millones de dólares. Bien, de alguna manera es una forma de autenticación, de certificar que algo que vos compraste es tuyo. O de tokenizar una obra de arte, por ejemplo, digital. Y después, por ejemplo, les recomiendo que entren en un sitio que se llama opensea.io, en donde van a ver personas que venden, que ofrecen sus activos digitales a través de Ether. O sea, para vos como usuario que tenés una obra de arte y puede ser música inclusive. Hay artistas del rubro musical que ya están tokenizando, haciendo NFTs de, de sus obras, de álbumes, de Kings of Leon, por ejemplo. O tenemos a Jack Dorsey, el CEO de Twitter, que vendió su primer tweet por casi 3 millones de dólares y después donó esa, esa cifra. En realidad es extraño porque se puso muy de moda y todavía... Inclusive a mí también, como periodista, estoy entendiendo esta tendencia, por qué está creciendo ahora, por qué está tan en auge ahora y creo que llega en un momento de muchísima necesidad también. Pero Julieta con el tema de Jack Dorsey. Yo compro el, el primer tweet de Jack Dorsey que cuesta mucha plata. ¿Qué puedo hacer con este tweet? Complicado <laughs> claro. entenderlo. En realidad, lo más interesante es que vas a tener como un coleccionista, porque esto es muy interesante dentro sí. del mundo del coleccionismo. No cualquier persona pagaría 3 millones de, de dólares por un tweet de, de Jack, pero tal vez, así como quienes venden grandes obras, pinturas en tiendas de arte, tal vez en un futuro, ese primer tuit de Jack Dorsey, que ahora es posesión mía porque yo tengo un código de números y letras que, que marcan, que designan, le asignan la identificación y el poder de, de pertenencia que yo tengo para ese tuit, es medio alocado también hablar de, de un tuit en este caso, pero el sentido es el coleccionismo y que después tal vez yo se lo puedo ofrecer a otra persona, pero es mío, es mi obra de arte, ¿sí? Claro. ¿Cuál es la plataforma de criptos responsable de los NFT? ¿Quién se anotó este golazo? En realidad, para, para la mayoría de los NFTs, tenés que estar dentro de la cadena. De bloques de Ether. También eh, entiendo que, que el mundo de, de cripto, blockchain y las criptomonedas, que, que desde mi entender a veces parecen clubes de fútbol, ¿no? Son muchas. Casi logias y es impresionante. <risa> <risa> bueno, es, es que sí. Y la sensación, al menos desde Argentina, estamos interesados realmente en estas nuevas tecnologías, pero porque además de la descentralización y también en, en algunos casos de algo de, de casino que hay en juego es muy interesante porque estamos pensando que tal vez nos permitan ahorrar y que no se devalúe nuestra moneda ahora respondiendo a tu pregunta hay que estar dentro de la cadena de bloques de Ether y después hay un montón como esta upency.io que te decía, hay varios sitios que ofrecen NFT y cada vez van a aparecer. Más, porque este es uno entre tantos que ofrece obras de arte. Okay. Pero después vas a encontrarte tiendas de arte que ya subastan en como Christie's, como, como la, la tienda que lo hizo hace poco con Biplik, con otro artista digital, que juntó 5.000 obras digitales que hacía todos los días, y en como en mosaiquitos, esa obra de arte que podría estar en el MOMA, bueno, está en internet y se vende. Y el otro día. Eh, una chica que estudia acá en la Universidad de Buenos Aires Artes Multimediales me decía Hoy oh, estoy terminando, me faltan unas pocas eh, materias para terminar mi carrera de artista multimedial. Y me decía que iba a pasar hambre, seguramente, porque cómo iba a ser para monetizar su trabajo. Y claro. pensábamos juntas en esto de los NFT, que tal vez para el mundo del arte, de la música, artistas plásticos, artistas digitales sobre todo, sea una oportunidad de encontrar nuevas formas de monetización. No creo que estemos todos sumergidos dentro del mundo NFT, pero sí, como usuarios y usuarias, vamos a tener que empezar a entender de qué se trata y para eso que es el por la parte en donde estoy yo por estas semanas, es entender cuáles son los sitios que te permiten validar tu identidad. Cuando estás adentro de la cadena de Ether, hay como diferentes formas de hacerlo. Y casi que te marea por un momento todas las opciones que tenés. Uniswap, por ejemplo, es un, es un sitio que te permite estar dentro de, de Ether. Y una vez que vos ya estás dentro de la cadena de bloques de Ether, podés entonces entrar a estos mundos del NFT. Por ejemplo, podrías entrar, uso el ejemplo siempre el mismo para que se entienda este sitio que te decía OpenSea, vas a poder entrar y vas a poder comprar o vas a poder armar tu propio NFT de, por ejemplo, una pieza digital que hayas diseñado con muchísimo amor y muchísima dedicación. Se abren nuevas oportunidades. Julieta, ¿cuánto cuesta tener un NFT? ¿Hay que pagar una mensualidad o algo inicial? No, en realidad tu tiempo. <laughs> en verdad, porque, ojo, tal vez haya algunas excepciones, pero hasta donde he llegado, lo que sí tenés es que tener tu cadena de bloques de Ether. Tenés que estar dentro ah, del okay. sistema de Ether. Trabajando con Santi Siri, que es un, un emprendedor con el que también estamos haciendo un podcast, estoy bastante sumergida en el, en el mundo de, lo, de la cadena de bloques, que te digo que podría ser perfectamente una materia, una <laughs> algo que podríamos estudiar en, en la escuela hoy. Porque una cosa es. Comprar Ether, por ejemplo, o comprar Bitcoin, que entiendo que también han tenido espacio para, para poder explicarlo. Sí. Y otra cosa muy distinta es entender para qué sirve el blockchain, para qué sirve la descentralización. Y en realidad es el poder de Internet de que, de que cada persona, cada individuo puede tener de alguna manera cierto eh, poder o control de lo que hace y cómo lo monetiza. Por eso vuelvo a la idea de que para el mundo de, de los artistas es muy interesante. Pero estos NFT son limitados como los bitcoins o se pueden generar lo que quieran las empresas. Entiendo, entiendo que, que, no, que no tiene límites, podés hacer los NFTs que, que consideres, después hay que ver si alguien querría comprar tu NFT, si es que lo estás ofreciendo. Pero digo, hay personas en el mundo que han hecho eh, eh, un blockchain del nacimiento de su hija. Y vuelvo al ejemplo de, de ah. Santi Siri sí. porque es él quien registró el momento del nacimiento de su hija, me ha contado, eh, haciendo un video y rescatando algunos datos en una cadena de bloques y eso es, eso es inalterable, eso es lo que tiene el blockchain, o sea, para, para que alguien pueda alterar esa cadena de bloques que son como códigos que podrían estar en la red. Para alguien que por ahí no, no entiende tanto de esto, tendrían que tardar en más de 100 años o tal vez 200 en poder descifrar esa criptografía que hay de atrás. Creo que lo más interesante de todo esto es justamente eso: la criptografía y todo el, lo que hay detrás. Hasta casi algo. es casi filosófico también el, el sentido que está teniendo todo esto hoy. Lo que es cierto también es que vamos a escuchar cada vez más esta sigla. Y que cada vez más va a crecer y vamos a tener que entender de qué se trata y leer más, alfabetizarnos. Julieta, usted nos hablaba al comienzo de esta entrevista de The Weekend o de Kings of Leon que están enefetizando, me estoy inventando una palabra, sus <laughs> creaciones, pero esto no es igual que un copyright común. Es que sería sería eh, una especie de copyright. El tema es que acá, ¿por qué se habla de descentralización? Porque le permite al artista, por ejemplo, eh, Kings of Leon, les permite ser ellos los propietarios, los únicos propietarios de la obra que están tokenizando. Entonces, ¿qué pasaría con la discográfica, por ejemplo? Habría jugadores y jugadoras de, de este juego en donde ya se correrían a un costado, aunque te digo que la industria musical, discográfica, está... Realmente muy interesada en esta nueva tecnología, pero también entendiendo de qué se trata. Inclusive los propios artistas recién ahora también están entendiendo de qué se trata el NFT y haciendo divulgación. Pero para responder tu pregunta en concreto, es la descentralización. Y es pensar que el artista tiene el, el copyright de, de su propia obra. No hay nadie más que el artista. Ah, ok. Bueno, yo podría, por ejemplo, terminar este podcast y grabarlo y de pronto montarlo en una red como un NFT. Exactamente, ¿Se sí. Podría? totalmente, sí, perfectamente lo podrías hacer, lo podrías subastar, lo podrías vender, o solamente podrías tener registro de que es tuyo y solo tuyo y que yo no lo voy a poder eh, alterar. Inclusive, si te pones a pensar en el, en el tweet de Jack Dorsey, o inclusive eh, hace poco un artículo del New York Times también se tokenizó y se ofreció por una cifra muy importante de dólares, y creo que eso es lo que hace más eh, vistoso atractivo. La cantidad de Millones de dólares que se están gastando en estos NFTs y que la mayoría viene de Estados Unidos. Esto está haciendo tendencia, inclusive en esta eh, aplicación nueva, relativamente llamada Clubhouse, que está eh, sí. disponible para iOS, hay muchas charlas de NFT. El otro día eh, es pie, porque la sensación a veces es de espiar, de, de sí. entrar en salas de audio sí. y sí. estar. Sí estar escuchando la conversación de otros. Y había muchas charlas de NFT, pero con artistas digitales, eh, músicos, cantantes, que están recién adentrándose en este mundo y entendiendo cómo pueden hacer para monetizar lo que hacen. Después de un año dificilísimo, donde ya no, no hay conciertos, poquísimos encuentros presenciales, ya no vamos a museos, realmente el cambio de paradigma es muy fuerte y recién se empiezan a generar muchísimas conversaciones. Entonces es un Fordamis para todos, entro en, en ese grupo porque todas las semanas estoy descubriendo algo nuevo también. Julieta, las obras de arte son susceptibles de ser hurtadas, robadas, la Mona Lisa, bueno, todas, han, y las, las venden en el mercado. Negro por mucha plata, bueno, menos de la que cuesta. ¿Qué tan uh -huh. fácil es que se roben un EFT? Dificilísimo, porque lo que tiene el blockchain, que es esta cadena de bloques, que es como si vos escribieras código de una manera secuencial, pero siempre lo, lo comparan, no sé en Colombia, pero siempre aquí cuando le preguntas a alguien, lo compara con el libro contable que tienen eh, los contadores, administradores de empresas aquí, son libros contables en papel que cualquier persona podría alterar. En este caso, imagínate un libro contable digital en una cadena de bloques que está cifrado a través de una tecnología que, como te decía antes, si quisieras... De Descifrarla, desencriptarla, tardarías más de 100 años o tal vez 200. Eh, no estoy diciendo que no se pueda descifrar, estoy diciendo que tardaría muchos, muchos, muchos años en hacerlo. Difícil de descifrar sería ya con computación cuántica, por ejemplo, pero okay. eh, se tardarían muchísimos años. Y antes de irnos, Julieta, nos quedan claros muchos conceptos de los NFT. Hablemos del blockchain. Las posibilidades del blockchain son infinitas y queda demostrado con los NFT. que otros usos disruptivos ven el horizonte para esa tecnología? El campo para la salud. tecnología del blockchain. Sí. Eh, la sensación es que se está usando para todo. Pero creo que lo más interesante, o al menos que me está rompiendo un poco la cabeza acá, es para autenticar a las personas. Hay un sitio que se llama Proof of Humanity, que es de un proyecto que se llama UBI, y que lo que quieren es desarrollar una renta universal para las personas, para que no haya intermediarios ni punteros, como le decimos aquí en la Argentina, que puedan quedarse con tu dinero, que, podría repartir eh, un estado entonces para verificar identidades, para que nadie sea reemplazable, sino que sean irreemplazables a través del blockchain ese es uno de los usos más interesantes y por supuesto las criptomonedas acá muchas personas son burbujas todavía, pero hay muchas personas que están hablando de cripto inclusive en la vía pública hay publicidades, hay muchas compañías que plataformas que venden compran cripto, diferentes divisas y ese creo que es el uso más interesante también para la economía y también para verificar identidades. Y por supuesto que lo usan un montón de compañías, pero desde, desde mi punto de vista, la verificación de que tú eres tú y nadie más, algo que es muy difícil de alterar en Internet. Eso me parece interesante. Hay que ver más adelante eh, cómo se aplica porque muchos de estos proyectos son todavía experimentales y están en una fase muy inicial. Pero creo que esto en el mundo eh, financiero para evitar eh, hurtos y otro tipo de, de delitos podría llegar a ser muy importante. Julieta, si pudiera, ¿invertiría en el futuro en algún tipo de NFT? Yo estoy bastante investigando el mundo Ether. Me interesa mucho el, el mundo de Ethereum y todo lo que tiene que ver con ese mundo. Y por supuesto que. Eh, mira, estoy mirando el, el sitio, vuelvo a OpenSea, que es como nuestro gran caso para, para investigar cuando, cuando escuchen esto y vean de lo que les estoy hablando. Me dan ganas de, de comprar alguna obra, pero es que algunas son un poco caras para la claro. economía de aquí en la Argentina. Pero uh -huh. sinceramente estoy esperando que haya alguna oportunidad porque la verdad es que compro muchísimas cosas en Internet y los servicios que uso, los, eh, también los pago en dólares y estoy ya muy acostumbrada. A, a comprar de forma virtual. Estoy esperando la oportunidad eh, de música o alguna obra linda para que sea mi fondo de pantalla. Claro, quien quita que uno compre bueno. un NFT y algún millonario quiera sus derechos. Mejor. Eso sería lindo, sí, 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 claro pero no estoy para eh, todavía <laughs> participar en el tuit de Jack Dorsey sí, claro. No, pues sí, estamos, estamos lejos. Sí. Julieta Shulkin gracias por haber estado aquí con nosotros en Hiperdata, ya es columnista, especialista en tecnología, escribe en varios medios de comunicación y bueno, un placer haberla tenido con nosotros, esperamos que no sea la última vez, Julieta. Cuando quieran estoy aquí de vuelta, muchas gracias Daniel Hiperdata, el podcast bueno, Esperanza Gómez, esperé mucho por este momento a solas con usted en Hiperdata. Aquí estamos para hacer unas preguntas bien interesantes sobre tecnología, preguntas que estoy seguro no la han hecho en ninguna entrevista y me encanta tenerla aquí, Esperanza. Hola, Daniel, muchas gracias, me encanta estar aquí en Hiperdata, así que comencemos mi amor. Ay, Sagrado Rostro, ayúdame en esto. Cuando se ingresa su nombre en Google, una de las principales preguntas que se hace la gente en Colombia es: ¿Esperanza Gómez salud? ¿Por qué razón? Creo que es debido a las últimas entrevistas que he dado, donde subí unas, unas fotos en mis redes sociales hospitalizada y la gente empezó pues, a decir que era COVID, que tenía el virus. Gracias a Dios, hasta el día de hoy ni a mí ni a ningún miembro de mi familia nos ha dado este virus, solamente que yo desde muy niña tengo problemas de cintura de espalda básicamente en las vértebras inferiores de mi columna y cuando se me inflama demasiado pues me hace presión en el nervio y en ocasiones pues me impide caminar, movilizarme porque el dolor es muy fuerte. ¿Qué tal es grabar películas con realidad virtual? Básicamente para los actores viene a ser lo mismo. La única diferencia que cambia es la cámara, o sea, tiene que ser una cámara especializada para ese tipo de, de contenido. Y también cambian un poquito los ángulos, pero no para nosotros los actores, sino para el productor o el camarógrafo, que tiene que estar siempre en una posición donde el usuario que consume realidad virtual al ponerse las gafas sienta que él es el actor que está en ese momento con su actriz favorita en escena. Cambia la tecnología sencillamente, la cámara y por supuesto que la persona que lo consume tiene que tener las gafas especiales para poder ver este tipo de contenido en el esquema que él lo quiere. ¿Qué opina del sexo a través de la tecnología? Es una realidad que eso no va a cambiar, eso va a seguir aumentando, la gente hoy en día se ha vuelto muchísimo más individual, mucho más solitaria en países como Estados Unidos y en Europa. Mucha gente ya ni siquiera se desplaza de su casa al trabajo porque trabajan desde su hogar. Hay gente que no le gusta tener interacción directa con otro ser humano, les encanta estar en su propio mundo, en, sus, en su propio espacio y se sienten satisfechos teniendo amigos a través de la red digital. O sea, ese es el nuevo cambio que estamos teniendo hoy en día. Hay que adaptarse y hay que evolucionar para no quedarse estancado en el pasado. Y nada, me parece que es maravilloso porque... La gente que no se siente como interactuando con otro ser humano directamente, pues le ofrece la, la oportunidad de sentirse acompañado, tener un amigo, de tener una novia incluso eh, a través de, de la distancia, pero muy cercanos a través de la tecnología. Así que es una realidad que va a seguir creciendo. ¿Cuál plataforma es mejor para tener sexo virtual? Hoy en día está súper, súper famosa OnlyFans. Pero OnlyFans no solamente es una plataforma para tener sexo virtual. OnlyFans se puede utilizar para cualquier empresa, para cualquier emprendimiento, si tú eres escritor, eres entrenador personal, recitas poemas, lees libros, lo que quieras tú hacer por OnlyFans lo puedes hacer, no es solamente sexo virtual. Y si vamos a hablar de las plataformas más populares que utilizan el modelaje webcam, pues entre ellas estaría Streaming, Bonga Cams, Street Chat, Cam4, like Jasmine, CamSoda, Streaming y ChatterBait. Son como las más conocidas y las más populares, pero aclaro, en estas plataformas que acabo de mencionar, la gente que se conecta sí tiene que pagar para interactuar o tener sexo virtual con una modelo o con su actriz porno favorita. O sea, eso no es gratis. La gente debe pagar para poder tener esta conversación con, con sus modelos. ¿Cuál ha sido su peor fiasco con la tecnología? Un día que estaba este Jay Balvin y eso fue el año pasado, en el 2020, haciendo un en vivo, yo no tenía ni idea de cómo conectarme en un vivo en Instagram y la gente le decía que hablara conmigo y yo estaba intentando responderle. Yo creo que él pensó que yo no quise, pero de verdad es que no, yo no quería, es que yo no era capaz de hacerlo, entonces a mí mi manager me decía, Esperanza eh, hace esto acá y yo intentaba y o sea, no, no me daba entonces ese ha sido el peor que de verdad yo sí quise interactuar y hablar con J Balvin en ese momento que estaba haciendo el en vivo en Instagram pero yo no era muy buena eh, manejando, y todavía no soy muy buena manejando Instagram, o sea he aprendido lo básico, pues me sentí con mucha pena, me sentí muy mal, porque de pronto la gente creyó, eh, e incluso él que es que yo no le quise contestar y no, es que no sabía cómo hacerlo. Bueno, eso tenemos que arreglarlo, cuadrar otro encuentro entre J Balvin y usted, ¿por qué no? ¿Qué contenido recomienda para ver en streaming Netflix y similares. En particular a mí me encantan las series de historia, me encanta la historia griega, la romana, la historia de Inglaterra, o sea, de las culturas antiguas. A mí todo eso, la mitología eh, me mata, me encantan ver los programas de investigaciones extraterrestres de las evoluciones tecnológicas que hemos tenido en cuanto, por ejemplo, a la producción de, de carros, la historia de la aviación, de cómo surge... De cómo surgen todas estas cosas, programas de salud, las nuevas tendencias en cuanto a medicina robótica. A mí me encanta ver todo eso, pero el es que le gusta la acción, el drama, la comedia, conciertos en vivo, los cartoons, o sea, lo que tú quieras buscar lo encuentras en Netflix. Entonces, por ese motivo, no recomiendo ninguno en específico. ¿Cuál es su gadget o juguete sexual tecnológico favorito? Bueno, yo tengo dos. En el número uno está el que toda la gente llama Itachi, pero yo lo llamo vibrador. Para mí es más común. Y es el vibrador que se conecta a la energía. Tiene una velocidad bastante fuerte de todos, de todos los que yo he probado. No me gustan los que tienen pilitas porque se me mueren muy rápido. No me aguantan. Y el segundo es la Sex Machine. Tengo una Sex Machine que es pequeñita en la cual se le ponen dildos de diferente tamaño, ya uno escoge el tamaño y me gusta porque cuando tengo muchas ganitas y estoy solita, que no tengo a mi marido, pero quiero sentir penetración, pues le, le pongo un juguete bien rico y la conecto, la prendo y, y ella no se cansa, no para. Y me hace ver estrellitas muy rico, así que... Esos son mis dos favoritos. Esperanza, si pudiera desaparecer un aparato tecnológico de la Tierra, ¿cuál sería? Si por mí fuera, yo desaparecería todas las máquinas que producen cosas que ayudan a la contaminación a gran escala. Entre ellas, yo creo que las tecnologías que producen plástico, porque el plástico... Es una de las cosas que hoy en día está más afectando el medio ambiente, el planeta. Estamos acabando con la fauna, con la flora, con todo. Yo creo que empezaría por esa. Y también todas las tecnologías que consumen petróleo. Por el petróleo se han creado guerras, por el petróleo se han contaminado ríos, mares. Nada, o sea, yo creo que hay que tener y tirar y seguir a, a, apuntando a tecnologías más nobles con el medio ambiente. Si pudiera inventarse un aparato tecnológico, ¿cuál sería? La máquina de teletransportación, porque se acabarían las esperas en los aeropuertos para tomar un vuelo, se acabaría el tráfico en las avenidas de las grandes ciudades, todo sería instantáneo, podríamos ir a galaxias que nos tomarían millones de años simplemente en segundos, así que yo creo que el, la persona que logre desarrollar esa tecnología, Va a ser una de las más importantes de toda la historia de la humanidad. ¿Para cuál gadget o aparato tecnológico es totalmente negada? La verdad me, no me gusta utilizar el computador. Me parece que la sencillez hoy en día de los teléfonos inteligentes es súper buena. Básicamente el mismo teléfono a uno le dice qué hacer, toque aquí o vaya aquí, presione aquí. Para mí es el mejor. O sea, soy cero cero con los computadores. Yo no sé. En la escuela me costó mucho y yo lloraba y le lloraba al profesor cuando me tocaba clase de sistemas. O sea, con los sistemas soy pésima. Ah, Lástima, esperanza, se nos está acabando el tiempo, pero antes de irnos, unas rapiditas. ¿Qué prefiere? ¿iPhone o Android? Prefiero iPhone. ¿Apple o Windows? En computadores se me hace más fácil Windows. ¿Prefiere Patreon, OnlyFans o su propio servicio de suscripción? Me va excelente en ventas en OnlyFans y yo no compito con las modelos en Colombia porque yo estoy inscrita en OnlyFans Estados Unidos y compito con las modelos de Estados Unidos. ¿Carro automático o mecánico? Me gusta automático. ¿Carro eléctrico o de gasolina? Pues hay que cambiar a lo más moderno que es eléctrico. ¿Qué prefiere? WhatsApp, Telegram o Signal? Estoy acostumbrada a WhatsApp. Instagram, Facebook, Twitter o TikTok. Me encanta Twitter porque por mi trabajo no tengo ninguna censura. Casa automatizada o análoga. Automatizada, hay que seguir avanzando con la tecnología. Esperanza, me ha dejado gratamente sorprendido en el día de hoy. Qué buenas respuestas tecnológicas. No me las esperaba y pues nada, bienvenida siempre por acá. Bueno, Daniel, ha sido un placer. Hacer hablar de tecnología contigo y en lugar de estar hablando, más bien esta noche tenemos una cita en tu habitación para que lo pongamos en práctica, ¿no crees? ¿Mm? Así que nos vemos más tarde a través de estos medios tecnológicos. Que no sean mal pensados, que no voy a estar en presencia física en la habitación de Daniel. Así que por favor. Los que me quieran seguir en redes sociales, Instagram, Esperanza Gómez, eh, Facebook, soy Esperanza Gómez, Twitter, Esperanza Gómez, Fancentro, Fancentro.com, slash Esperanza Gómez, Onlyfans.com, slash Esperanza Gómez. En estas dos últimas pueden encontrar todo mi contenido nuevo, sin censura, solo para adultos, por favor. Y al cierre, tres nuevas definiciones de términos tech que escuchamos hoy aquí en Hyperdata. Ethereum. Ethereum es una cadena de bloques o blockchain descentralizada de código abierto con funcionalidad de contrato inteligente. Ether es la criptomoneda nativa de la plataforma. Es la segunda criptomoneda más grande por capitalización de mercado después del Bitcoin. Ethereum es la cadena de bloques más utilizada. Aparentemente, el nombre de Ethereum se eligió después de navegar por una lista de elementos de ciencia ficción en Wikipedia. Su creadora habría dicho: inmediatamente me di cuenta de que me gustaba más que todas las otras alternativas que había visto. Supongo que era el hecho de que sonaba bien y tenía la palabra Ether, refiriéndose al hipotético medio invisible que impregna el universo y permite que la luz viaje. NFT, un token no fungible, es una unidad de datos en un libro de contabilidad digital llamado Blockchain, donde cada cada NFT puede representar un elemento digital único y por lo tanto no son intercambiables. Los NFT pueden representar archivos digitales como arte, audio, videos, elementos de videojuegos y otras formas de trabajo creativo. Y una última, token. Un token es una unidad de valor que representa un activo o un servicio público. El término token se refiere a una unidad de valor emitida por una entidad privada y almacenada en una cadena de bloques, que es una forma de base de datos. Los tokens son activos digitales y pueden tener una amplia gama de funcionalidades. Hasta aquí llegamos en el día de hoy en Hiperdata. Tuvimos a Julieta Shulkin especialista en tecnología, habla de criptoactivos digitales, de NFT. Es una buena entrevista para comenzar a entender de qué se trata esta nueva tecnología. Hablamos con Esperanza Gómez. La estuvimos buscando por mucho tiempo y por fin la tuvimos. Abuela, no me juzgues. Y al final, gracias a ustedes por haber llegado con nosotros hasta este punto del podcast. Mi nombre es Daniel Faura. Nos oímos dentro de ocho días aquí en un nuevo episodio. Chao.